contar la historia de los Tigres del Norte, hay que trasladarse hasta Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa, lugar donde don Eduardo Hernández y su esposa doña Consuelo Angulo trabajaban arduamente la tierra para sostener a una familia que llegó a tener hasta 11 hijos, entre ellos Jorge, Raúl, Hernán, Eduardo, Artemio, Freddy y Luis. Así pues, los mayores se tuvieron que acostumbrar desde pequeños a trabajar para ayudar a sus padres con la economía familiar. La tierra era la vida de los Hernández, pero entonces Jorge Olegario, el mayor, comenzó a desarrollar un gusto especial por la música y la artisteada, que acabó regándose como un virus entre sus demás hermanos varones. Cuando Jorge entró becado por el gobierno a la secundaria en Mocorito, Sinaloa, formó un grupo para tocar por las noches y así ganar algo de dinero para dárselo a sus padres. Sin embargo, sus compañeros no resultaron ser tan disciplinados como él, así que cuando se fue a Los Mochis en 1967 para estudiar la preparatoria, mandó llamar a sus hermanos Raúl y Hernán para darle forma a una nueva agrupación musical que complementó con su primo Oscar Lara. Así pues, en las mañanas los Hernández trabajaban en una maderería y por las noches en cantinas, restaurantes y bares. Tuvimos un programa de radio en Los Mochis, que trabajamos de 10 a 11 de la noche. Una hora nos daba la radio y cantábamos en vivo. Entonces, pues de ahí la gente se enteraba quiénes éramos y venían y nos llevaban a cantar serenatas. Cosas. ¿Cómo? Pues como éramos niños, pues todo el mundo nos buscaba y nos divertíamos muchísimo. Me acuerdo que íbamos a las fiestas y cantábamos desde las 8 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana. Y compramos una station wagon, una camioneta, que parecía una carroza, era negra con blanco. Y nosotros le pusimos la pichihuila, no sé por qué le pusimos la pichihuila, porque es un pájaro allá en Sinaloa. Sí. Y en esa nos trasladábamos, íbamos a todos los bares, los recorríamos, ya nos vestíamos igual, comprábamos ropa iguales para vernos como grupo. No teníamos nombre, nomás la gente nos decían los norteños de Chihuahua. ¿Sí? Porque siempre usábamos camisa de cuadro con barbitas y botas y un sombrero. Para los Hernández, el enviar a su casa aportación económica se había vuelto indispensable, ya que su padre tuvo problemas en la espina dorsal y quedó paralizado de la cintura para abajo. Y yo me recuerdo que en ese tiempo la operación costó 100,000 pesos, era muchísimo dinero en ese tiempo. Y eso nos preocupaba, salir a trabajar y que el cliente nos pagara por una canción para nosotros poder aportar parte de ese dinero a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos que esperaban en casa, pues, el sustento de nosotros. Ellos fueron los que gracias a Dios en un principio nos dieron de comer a nosotros, a mi papá y a mi mamá, a mis hermanas y hermanos, y a otras familias de nosotros que nos sacaron adelante. Jorge, Hernán, Raúl y Oscar estuvieron en Los Mochis poco más de un año, tras el cual Jorge dejó la preparatoria y se los llevó a todos a casa de sus tíos en Mexicali, donde el jale era el mismo, pero tenían la oportunidad de pasar al otro lado y ganar en dólares. Entonces, en 1968, conocieron a Leónides Márquez, quien los conectó con una caravana artística que se presentaría en las fiestas patrias de septiembre en los Estados Unidos. Fue entonces que nacieron oficialmente los Tigres del Norte. El migrante no nos quería dejar pasar porque éramos menores de edad, que necesitábamos la firma de los papás. Entonces ya fui y hablé con un señor y una señora y le dije que se hicieran pasar como mi papá y mi mamá. Entonces los traje y firmaron. El señor de migración nos pregunta a nosotros que si cómo se llamaba el grupo y ya no. Dijimos, no tenemos nombre, la gente nomás nos ve y nos manda a cantar canciones y ya, no tenemos. Y él nos puso The Little Tigers from the North, a los Tigritos del Norte. Pero como ustedes van a crecer, les vamos a poner los Tigres del Norte, ¿les gusta? Le dije, no, usted póngale como quiera, lo que queremos ir a conocer para allá. Los Tigres del Norte no sabían qué les deparaba el destino en los Estados Unidos ni tampoco hablaban el idioma, pero aún así decidieron quedarse en el vecino país del norte como ilegales, trabajando en labores de limpieza y jardinería, estudiando por el día y haciendo música por la noche. Éramos 8 números de música, los que íbamos juntos, y todos se regresaron como al mes, y el señor que llevaba los pasaportes nuestros se regresó y no nos avisó. Nos quedamos ahí indocumentados. ¿Indocumentados? Que ellos empezaron muy chiquititos, entonces tocaban en el otro lado, en Estados Unidos, pues en los lugares del foquito rojo,
Y a la hora que llegaba la migra, las chicas que trabajan de noche y que venden su cuerpo, los escondían debajo de la falda. Y gracias a Dios, pues había trabajo y empezamos a trabajar y a que la gente nos buscaba y nos gustó la idea de quedarnos un poco más allá en San José. Jorge, Hernán, Raúl y Oscar vivían en San José, California, con el apoyo del promotor Manuel Morales y su esposa Úrsula, cuando conocieron a un inglés llamado Arthur Walker, quien, aunque no sabía ni una gota de español, vislumbró en la música de los Tigres del Norte un diamante listo para ser pulido y los firmó para Fama, su disquera. En 1968 grabaron su primer disco titulado Juanita, la traicionera. Un año más tarde editaron La Cochicuina. En 1971 apareció Cuquita y en el 72 El Cheque, pero no fue sino hasta el lanzamiento de Contrabando y Traición y la historia de Emilio Varela y Camelia La Tejana, que los Tigres del Norte finalmente hicieron explosión. En ese tiempo que era tan persinado todo, pues a la gente le causaba como admiración que pudieras cantar un corrido de ese tipo, ¿no? Y pues empezaban a hablarnos y a salir ya pagándonos bien y ya a veces ya hasta nos llevaban hasta en avión, era como sueño, era como, o sea, ¿qué está pasando? O sea. Se batalló mucho para poderlos meter, pero se trabajó primero por el interior, todo lo que era la parte del Bajío, todo lo que era la parte del norte, y ahí fue donde empezó a crecer el boom de los Tigres y surgió justamente con la banda del automóvil rojo que traía el Camelia La Tejana. Fue una sorpresa y fue un gran éxito en ese momento. Las emisoras populares tradicionalmente a las 6 de la mañana ya tienen una audiencia muy importante. Es el momento de mayor audiencia en el radio en general, en las dos bandas, y creo que nosotros logramos una muy buena rebanada de audiencia con los Tigres del Norte. Una vez que los metimos a televisión, no había espectáculo masivo que Raúl no los invitara. Fuera Tijuana, fuera Los Ángeles, fuera San Antonio, siempre que había un espectáculo masivo estaban los Tigres del Norte. Luego de su despegue con Contrabando y Traición, siguieron cosechando éxitos durante el resto de la década de los 70s y principios de los 80s, hasta que su representante, Arthur Walker, decidió asociarse con un empresario italiano que no fue del agrado de los hermanos Hernández. Pues el señor no era honesto como Arturo, ¿no? Arturo siempre era una persona honesta y nosotros sabíamos y sabemos hasta ahorita en nuestra conciencia que él no era el que quería manejar las cosas así. Manejar las cosas de esa manera. Y nosotros duramos 15 años grabando para ellos. Y no había un contrato, nunca firmamos nada con él. Nada. Siempre nos decían que todo estaba bien. Yo le pedí que íbamos a tomar otro camino nosotros porque ya no podíamos estar con él. Uh-huh. Y pues el italiano me demanda y nos quitan todo. Entonces, pues yo después ya puse otra contrademanda y fuimos a la corte y el gobierno nos dio los derechos a nosotros. Después de pelear como 4 años, al cuarto año nos dieron los derechos. Le regresaron todas las grabaciones a Jorge, con lo cual él es dueño, o el grupo de Tigres del Norte es el dueño de toda la discografía, que es muy amplia. De pronto la vida de Jorge y de los muchachos se vio un poco desamparada de alguien con el que habían ido de la mano durante mucho tiempo. Y ahí fue, yo creo, donde Jorge tuvo que tomar las riendas más en serio, que ya lo hacía desde antes, de todo lo que era el futuro del grupo. Y es a donde se convierte Jorge, lo que es hoy, el jefe de jefes. Libres y famosos para elegir una nueva compañía discográfica y un contrato a la medida de sus necesidades, los Tigres del Norte se convirtieron en una de las bandas de música norteña más famosas de México y los Estados Unidos durante los 80s. A partir de ahí, le han cantado al amor, al desamor, al despecho, a la injusticia, a la pobreza, a los temas cotidianos del pueblo. Pero sin lugar a dudas, sus historias relacionadas con el narcotráfico, como por ser sinaloense, Pacas de Aquilo o La Resortera, entre otros, los convirtieron en íconos del género bautizado como el narcocorrido. Nosotros empezamos la historia, por suerte, en los inicios de nosotros, con Contrabando y Traición. Así es. Es un corrido que la gente lo identifica como narcocorrido, pero es una historia de amor.
los personajes que son populares, como la banda del Carro Rojo, Lino Quintana, y esos personajes que uno les cambia los nombres, para protección, ¿verdad? Pero son personajes que existen en diferentes sectores de la República y otros países, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que ellos saben y el público sabe que lo que cantamos es la realidad. O sea, ya no cantamos Corrido de Revolución porque no es revolución. Ahorita esto no puedes taparlo con un dedo. O sea, eso sucede. Si te puedes dar cuenta en las historias de narcos que nosotros hemos grabado, siempre y al final o se murió o está en la cárcel o se lo agarraron a balazos o algo. Entonces yo no sé si eso es lo que la gente quiera. La gente en realidad queremos paz, queremos diversión, pero tenemos que cantar esto porque es lo que está ahí, no lo podemos ocultar. De pronto son temas donde uno entra demasiado adentro y se meten muchos problemas, ¿no? Bueno, los Tigres del Norte no hemos tenido ningún problema de ese tipo. Afortunadamente, el tratamiento que le damos a una historia, a un corrido, es la cosa más real que puede haber, como cuando de la planta nace una flor. Nadie la puede negar, nadie, absolutamente nadie. Nunca nos hemos confrontado con alguien o alguien nos... Pues salen trabajos que te llaman, oye, que la fiesta, pero nosotros no hacemos fiestas particulares porque nuestra carrera se ha hecho en bailes, en conciertos, bailes, conciertos. Masivos. Actualmente, los corridos son los temas más solicitados en la radio de los Tigres del Norte. Desafortunadamente la radio pues ya no los puede tocar, ¿no? Por una imposición de la Secretaría de Gobernación. Pues sabes que su disco de corridos, que dices Corridos Prohibidos, es el más vendido de todos sus discos. Entonces, en los bailes sí los tocan, ¿verdad? No los tocará la radio. Pues la gente que compra el CD, pues, se lo sabe. Curiosamente, al iniciar un nuevo milenio, el tema de los narcocorridos se volvió aún más polémico cuando varios estados de la República Mexicana, como Baja California, Sinaloa y Michoacán, decidieron eliminar de la radio y la televisión este género musical. Esta situación se convirtió en la nota de 8 en todos los medios de comunicación, cuya información era ilustrada invariablemente por imágenes de los Tigres del Norte, quienes definitivamente no era la primera vez en su carrera que se enfrentaban a la censura. Todos los corridos siempre encuentran un destinatario que se pone el saco. Y entonces empiezan a crear estos movimientos de censura porque se creen que son ellos en quienes están inspirados. Y aunque sí fuera el que tiene una vida pública, está expuesto a la crítica y a la denuncia a través de un corrido. Sí, en la frontera particularmente. El primer corrido que censuraron fue de un periodista que se llama El Gato Félix, de un periódico que se llama La Zeta en Tijuana. Y nosotros hicimos esa historia, no lo conocíamos el personaje, pero el compositor vivió mucho tiempo en Tijuana y él nos llevó el tema. Y él decía que era una de las cosas más oscuras que se conocía en el periodismo. Entonces escuchamos la historia y me gustó muchísimo y la grabamos. En cuanto la grabamos, cuando la sacamos a promoción, no la tocaron en Tijuana. Entonces, fue la primera canción que nos prohibieron. En aquel entonces la cosa estaba peligrosa, pues ahora menos, porque ya es presidente municipal. El que sospechaba, en aquel entonces sospechaban que mandó matar al Gato Félix. Y en sí, ese corrido sí se prohibió, nomás se tocó mucho como durante 3 semanas y desapareció por completo. Fue la razón por la que se vetó el corrido y hicieron mucho ruido por debajo de la mesa para que no se tocara, pero sin embargo el público fue el que lo apoyó, el público lo pidió y bueno, fue un gran éxito, pese a que estuvo con toda su controversia. Fuimos los primeros que empezamos a grabar ese tipo de canciones, de corridos y de historias. Fuimos los primeros que empezamos a usar efectos en las canciones. No sé si un día tienes tiempo, escucha el Carro Rojo. Tiene una sirena, cuando dice que una sirena lloraba. Una sirena lloraba, un emigrante gritaba. Cago la prohibieron en algunas radios, porque decían que cuando
que cuando sonaba la sirena, que la gente le quitaba la atención porque estás manejando y que pensaban que debería venir una sirena. Y como allá la gente, cuando manejas bien una sirena, te tienes que brillar, te tienes que hacer al lado del camino. Yo creo que ese era un pretexto y muy tonto, ¿no? Era como un pretexto, pero lo que pasó es que la canción se hizo más popular. Viva los Mojados fue un tema que nos dio muchos frutos. Sin embargo, también en aquel entonces se querían vetarlo aquí en Estados Unidos por una controversia que decía el corrido Viva los Mojados. En Sinaloa prohibieron el tema de la Reina del Sur porque mencionaba la palabra droga, y a los meses nos dan un reconocimiento, inclusive fuimos al grito de independencia el año antepasado. Entonces, como que la gente se confunde de repente, ¿no? De ahí vino la primera prohibición en la frontera. Después, en el estado propio de nosotros, Sinaloa, prohíben cuando empiezan a prohibir las historias de corridos. Luego siguió el estado de Sonora y luego Chihuahua. Y luego Coahuila. ¿Qué los prohibirían? Pues yo creo que... ¿O quién los mandaría a prohibir? Pues supuestamente era a voluntad de los programadores de radio. ¿Y tú por lo una crees? Sugerencia de la Secretaría de Educación Pública. ¿Y tú lo crees? Pues no lo creo. Realmente para nosotros era... Nosotros decíamos que a la gente le gusta lo prohibido. Así que cada vez que prohibían un tema, se vendía mal. Entonces, para nosotros nos daba risa, pues síganlo prohibiendo. Vamos a seguir vendiendo más discos. Son los gobiernos estatales de todas las entidades federativas del norte, desde Baja California, Tamaulipas, pasando por mi estado de Chihuahua y por Sinaloa, que han sido los que se han equivocado. Quieren sancionar la consecuencia y no la causa. ¿Creen que prohibiendo la venta de cassettes en las tiendas o que se escuchen los corridos en la radio o la televisión van a acabar con el fenómeno? No, el fenómeno es más profundo. No es el corrido el que lo causa, el corrido solo lo refleja. Nosotros tenemos un stock alrededor de 1,000 corridos. Ninguno con palabrotas, pero sí algunos hablan del narcotráfico. O muchos hablan del narcotráfico, pero sin embargo... Lo que prohíbe la Ley Federal de Radio y Televisión es hacer apología. Y nosotros únicamente transmitíamos lo que ocurre, lo que los periódicos y la televisión y el radio maneja todos los días como noticia. ¿Alguna vez los amedrentaron? ¿Alguna vez alguien de la autoridad o alguien propiamente del narcotráfico los amedrentó de alguna manera? No. ¿Les hizo saber que no. Por ahí no? No, nunca. Nosotros... cantamos la historia tal y como es el hecho. El hecho de la y el personaje de la película o de la telenovela. ¿Por qué te gusta tanto, Jorge, contar estas historias, esa manera de denuncia, esa manera de mensaje? ¿Es como una misión para ti? Es un aprendizaje, es una cultura que está aquí, que de repente la queremos negar y queremos ser otro tipo de personas y aparentar de ser lo que no somos. Y yo soy muy realista. ¿Cómo vas a ignorar lo que existe en tu terreno? Curiosamente, la Secretaría de Educación Pública publicó un libro que intentaba tener 100 canciones mexicanas, entre las cuales... incluye 5 o más corridos, donde está la banda del Carro Rojo, donde está Contrabando y Traición, donde está un corrido hecho también a un narcotraficante ahí con todo el nombre completo. No se ponen de acuerdo en el gobierno, ¿no? El Congreso y RTC nos sanciona inmisericordiamente. El problema es que hay ciertos sectores conservadores, miopes, que creen que el narcotráfico se contamina con una nota musical o con un libro de texto que tenga un corrido incluido. Los hábitos y las adicciones al alcohol, al cigarro o a las drogas no son por osmosis, no son por el oído
ni son por la lectura, ni por la vista. Son por otros problemas sociales muy complejos que hay que resolver. El corrido lo único que hace es dar testimonio de lo que está pasando. Y sobre todo darlo artísticamente. Nosotros no somos nadie para ordenarle qué puede, cómo pueden vivir o lo que pueden hacer los, claro, las nuevas juventudes, ¿no? Claro. Pero sí es cuestión de analizar y de ver nuestros comportamientos y nuestros gustos. Al regresar, durante un concierto, los Tigres del Norte reciben la noticia de que su padre había muerto. Pero el más duro golpe asestado a la agrupación de los Tigres del Norte no fue la censura, sino la noticia minutos antes de un concierto de que el padre de los Hernández, don Eduardo, había fallecido víctima del cáncer. 20, 25 minutos antes de subir al escenario, viene una persona y me dice, acaban de hablar que murió tu papá. Entonces, pues subimos a trabajar. No lo podíamos creer nosotros. Dice, bueno, no, ¿qué vamos a hacer? Salimos a trabajar. Yo creo que tardamos más de una hora para poder decidir que sí íbamos a salir, ¿no? A cantar y la gente ya estaba, unos gritando, otros chiflando, porque pensábamos, pues el público reclama. Cuando uh-huh. pagan por un evento, pues, reclaman y siempre se imaginan que uno está ahí, que no está ahí porque que ya te estaré por incumplido. El público fue muy consciente esa noche, cantábamos con el nudo en la garganta, cantamos con lágrimas. Desgraciadamente, pues tienes que cumplir. Trabajamos esa noche, el siguiente día intentamos venirnos a San José a estar con nuestro padre que había fallecido, nuestra madre que pues, estaba deshecha, mis hermanas, pero pues no pudimos hacerlo porque pues, la persona que nos llevaba, en este caso el empresario, pues no nos lo permitió, pero de todas maneras que Dios lo bendiga y que ojalá que siempre la vida le sonreía y que no pase por cosas de este tipo. Él siempre nos decía que el trabajo era lo más importante, que el público era primero y pues yo creo que esa es una de las fuerzas que nos dio para estar cantando. Mi papá falleció el día de mi cumpleaños. Fue algo muy, muy, muy duro para mí porque el día antes de que falleciera me tocó ir al hospital y me recuerdo que me prometió que me iba a tener un regalo. Cuando me levanté y que les decía que me llevaran al hospital, que quería ir a verlo porque él me tenía mi regalo. Entonces me dijeron que no me podían llevar, que me tenía que esperar. Nadie me dijo nada. Mi mamá me decía que estaba dormido, porque todavía estaba en la cama, tendido. Y me decía que estaba dormido, que no me preocupara. Pero pues yo ahí me di cuenta que había fallecido. Les dolió mucho porque había mucha comunicación y el papá era el patriarca. Todo lo que hacían, lo hacían para el beneficio y para el cuidado de sus papás. O sea, desde que salieron ellos de Rosa Morada, el objetivo era triunfar, ser alguien en la vida para ayudar a sus padres. Y cuando fallece el señor, ellos se vinieron abajo moralmente. En ese duro trance, los Hernández se unieron más para apoyarse, ya que cabe mencionar que para los Tigres del Norte el tema de la familia es complicado, porque a toda posible convivencia familiar se la ha devorado el trabajo. Ha sido muy difícil para nosotros el contacto con nuestra familia. Prácticamente, pues, para nosotros es... Ha sido la música la que ha absorbido todo nuestro tiempo. Uh-huh. Y no hemos cambiado nuestra forma de vivir porque así estamos. No sabemos hacer otra cosa como claro. Te pudiera explicarlo, ¿verdad? Porque siempre el reproche de nosotros los más chicos era que, pues, que nunca nos hablaban, que nunca estaban en las fechas importantes y que entonces, ¿por qué siempre, cuando venían de repente, por qué siempre todas las atenciones para ellos, ¿no? ¿Las mujeres vienen y van o aguantan? No, ellas aguantan. Han sido... sabían de nuestro trabajo, de nuestro deseo y de nuestra inquietud
en lo que es la música. Yo conozco a mi esposa desde que estábamos en la escuela y cuando yo todavía no salía casi a trabajar, o sea, uh-huh. Pues yo creo que se fue acostumbrando y fue entendiendo pues que así me conoció y que así iba a ser. Y que gracias a todos estamos juntos, a pesar de tantas turbulencias y tantos problemas que hemos tenido en la vida, pero estamos juntos y siempre tratamos de hacer un campito para darles ese uh-huh. tiempo. Nos acompañan de vez en cuando y nunca ninguna de ellas, de las esposas de cada uno de nosotros, han tratado de meterse en lo que es nuestra vida musical, porque como nosotros ya éramos músicos cuando las conocimos, entonces ellas ya se adaptaron a este sistema de nuestra vida. Ellos son muy, muy hogareños, muy, muy esposos, muy padres, y ellos tratan de conservar ese lado fuera del público. Que han sabido separar muy bien su vida personal de su carrera. Yo nunca he sabido de ellos de un escándalo, de un pancho o de un numerito, ya sabes, como estamos acostumbrados ahora. Ellos han sabido separar muy bien una cosa de la otra. Respetan mucho, nunca niegan que son casados, eso también me encanta, porque son honestos con su público y presentan a sus esposas y etcétera. Que no sabes nada de sus familias, que no sabes nada de sus escándalos, si se divorciaron, si se casaron, como que esa parte la tienen muy cuidada, no deja que nadie se meta. Muchas veces ni conocemos, ni sabemos nombres de ni esposas, hijos, familiares, etcétera, ¿no? Entonces, pues muy respetable y qué bueno, porque de alguna otra forma es como seguridad para ellos en la época que estamos viviendo, ¿no? ¿Tus hijos no te reclaman? ¿No te reclaman tu presencia en la casa? No, no, porque ellos saben que yo soy así y no conozco otra vida que no sea la música. Y me conocieron siempre desde que nacieron, saben que su papá no está en la casa, que siempre anda trabajando. ¿Alguna vez te reclamaron? Papá, queremos que estés sí, más Sí, cómo aquí. No, sí, y todavía lo hacen porque las vacaciones son bien difíciles porque no podemos ir a lugares públicos sin que te reconozcan. En la edad de que le gustaba Disneylandia, yo no podía ir a Disneylandia con ellos sin que no... Tuvieras ellos, que ir con un aparato de seguridad. Sin que no tuvieran un disgusto ellos porque te la pasas firmando autógrafos o no te puedes subir con ellos solo porque... ¿Te ha llegado a molestar? Es bien difícil. ¿Qué te has perdido de tus hijos, Jorge? Todo cumpleaños. ¿Te duele? No, yo pienso que no es dolor, yo creo que es parte de una vida que tenemos que vivirlo. O sea, ya este fue nuestro destino, y yo decía, cuando yo tenga que Dios me dé un nieto, ojalá que lo pueda aprovechar como no aproveché a mis hijos. Blanca Rosa, Ana María, Mireida, Brenda y Linda son hoy las esposas y mujeres anclas de los Tigres del Norte, quienes junto a sus hijos dan sentido a la vida personal de cada uno de ellos. Al volver, la familia Hernández pierde a uno más de sus miembros en circunstancias poco comunes y muy dolorosas. Que no contestaba el cuarto y que no, ni el teléfono ni la puerta que le tocaban y que no sabían qué pasaba. Raúl y Hernán fueron los hermanos Hernández que fundaron los Tigres del Norte. Sin embargo, al pasar de los años, los integrantes varones de la familia se fueron sumando a este proyecto de vida. Artemio se concentró en la parte técnica y de relaciones públicas de la agrupación. Eduardo primero suplió a Jorge cuando tuvo algunos problemas en la garganta y luego a Lupe en el saxofón y bajo sexto cuando presentó complicaciones respiratorias. Freddy, por su parte, entró como percusionista del grupo, pero fue poco el tiempo que pudo colaborar con ellos, ya que luego de una presentación en California y justo antes de iniciar una gira de los Tigres en Guatemala, el hermano menor de Jorge y Hernán falleció, víctima de un paro cardíaco el 12 de abril de 1994 a los 22 años. Y nos tocó ir a California en un día de la coneja, que le dicen, uh-huh. ¿no? El Pascua. Easter Sunday. Uh-huh. Y tocamos en un lugar en un parque, en una ciudad que se llama Chino, California.
y terminamos el trabajo, era una tardeada, un domingo, y nos fuimos al hotel como a las 11 de la noche, a Los Ángeles, porque íbamos a viajar el siguiente día. Él mismo nos hablaba a todos para que nos levantáramos. Y entonces ese día pues no nos habló, que no contestaba el cuarto y que no, que ni el teléfono ni la puerta que le tocaban y que no sabían qué pasaba. Entonces pues nos venimos nosotros, ¿no? Y y pues ya ahí en la administración del hotel pues ya no podían abrir la puerta sin la autorización de nosotros. Pues cuando nos hablan, nosotros íbamos en el freeway para una cita ahí. Y cuando me dicen que había muerto mi hermano, yo no asimilaba. Y yo decía, es que no puede ser. Porque él me había manejado un carro rentado que habíamos hacía 6 horas, 7 horas que había. Él venía manejando y veníamos contando chistes. Y le gustaba mucho contar chistes y me contaba historias. Y empezó a hacer memoria de lo que habíamos vivido una noche antes. Yo estaba en casa de mi hermano Eduardo ese día y me dicen, es que habló una persona y dice, es que Freddy está muerto, así de un golpe. Y yo le dije a esta persona, mira, le dije, no estés jugando porque con eso no se juega. Me dijo, es que no te estoy echando mentiras. Y entonces yo, pues me volví loco. Quedó entre medio de las dos camas. No sabemos, la autopsia decía que había muerto el corazón, que le había fallado el corazón. Piensan los de la autoridad que él, en el momento que él sintió algo en su cuerpo, murió de un ataque al corazón. Él quiso abrir la puerta y al revés la cerró y quedó tirado enfrente de la puerta. Y ya fuimos al lugar donde lo tenían. Y ya nos hicimos a la idea de que era realidad, ¿no? Hasta que no lo vi físicamente. Pues, nos dolió mucho porque nunca habíamos perdido un ser humano. Nosotros todavía tenemos la duda porque pues él era muy deportista, jugaba fútbol, le gustaba mucho jugar y él era... pues era una persona sana, o sea, no, nosotros no. ¿Tienes la duda de que alguien lo haya matado? Tenemos la duda de que algo le hayan dado o de que algo le haya pasado, porque a lo mejor también cometimos un error en no haber ido más a fondo. Nosotros por la creencia que tenemos de nuestra madre, de que no queríamos que ella sufriera, que ella supiera de que su cuerpo iba a ser manipulado, que le iban a abrir el cuerpo, ella no quiso que se investigara nada. Nosotros pensamos que no le hacemos daño a nadie y nunca le hemos hecho daño a nadie, nunca creemos hacerle daño a nadie, pero también existe gente que a veces tiene envidia o que a veces uh-huh. uno nunca sabe y en una ciudad como Los Ángeles uno nunca sabe que con qué te vas a encontrar y yo todavía tengo eso en mi mente que no fue una muerte normal, o sea, no estaba enfermo, no padecía de nada. Y lo más triste pues era que no podíamos sepultarlo porque teníamos que salir a trabajar porque el promotor no quiso cancelar. Hasta nos amenazó que nos iba a demandar y como era otro país, también nosotros, y teníamos ya la experiencia con nuestro padre, que él nos decía, pues, tienen que cumplir, ¿no? su trabajo y su público y la persona no quiso ni posponerla para más adelante ni nada. Tuvimos que pedirle a la casa funeral donde lo habían llevado que si podían preparar su cuerpo para poder nosotros regresar a estar con él, pues de perdida un día, ¿no? Lo trajimos también, así como trajimos a mi papá a Mexicali, lo trajimos también a mi hermano Freddy a sepultarlo en Mexicali, que de hecho está sepultado en la misma tumba de mi papá. Ninguno de mis hermanos lo hemos
puedes superar. Y como te decía, es una resignación muy grande que tienes que tener, de decir, bueno, Dios se lo llevó y que pues esté a gusto por allá, el donde lo tiene Dios. En 1996, cuando fue lanzado el disco Unidos por Siempre, los hermanos Hernández se enfrentaron a otra prueba, cuando Raúl comenzó a tener inquietudes musicales distintas a las de los Tigres y tuvieron que dejarlo ir para que él pudiera realizarse a nivel profesional fuera de la agrupación. Ahí me nace la inquietud de serme cantante solista. Hablamos mis hermanos y yo, platicamos, mi compañía disquera, y logramos hacer el lanzamiento de un disco que se llama Rancheras y con Banda, el 96, y de ahí surge ya Raúl Hernández como solista. Ellos respetaron la decisión de Raúl, que efectivamente era, él quería ser su grupo, él, ser solista, tenía sus propios ideales musicales y es muy respetable, pero para Jorge y para los demás, y para la mamá, doña Consuelito, bueno, fue un golpe durísimo porque siempre estuvieron juntos. Sí nos dolió bastante, porque no por el lado como el músico, sino por el lado familiar, el lado del hermano, que ya no iba a andar con nosotros. Y aparte que yo cantaba junto con él, él y yo éramos un dueto dentro de los Tigres del Norte. A él le ha ido bien, a nosotros nos ha ido bien, y yo creo que es lo importante, ¿no? Si él tenía un sueño o tiene un sueño todavía de realizarse como solista, pues nosotros lo seguimos apoyando, lo seguimos ayudando como si estuviera aquí con nosotros. Entonces, el más pequeño de los Hernández, Luis, estuvo listo para entrarle al quite. Me acuerdo que mi hermano Jorge me habla para platicar conmigo, me dice que quería platicar. Me leyó toda la cartilla y me dijo, mira, todo va a cambiar, tu vida no va a ser igual, todo lo que haces normalmente ya no lo vas a poder hacer para empezar, vas a estar lejos de tu casa la mayoría del tiempo, te va a ir mejor económicamente, pero vas a sacrificar muchas cosas que tal vez a lo mejor no lo quieres hacer. Dice, yo te estoy invitando, pero tú vas a tomar la decisión. Me dijo, piénsalo y me avisas. Me dijo, te doy una semana o si quieres más tiempecito, pues tú me avisas. Gracias a Dios tengo la fortuna de que la gente me aceptó. El hecho de ser hermano yo creo que me ha ayudado bastante. Gracias a Dios, conforme va pasando el tiempo, me siento mucho más adaptado. Yo creo que la gente también se identifica un poquito más con un servidor. Poco tiempo después, en el año 2000, otro integrante de los Tigres del Norte tuvo que abandonar el grupo. Se trata de Lupe Olivo, el saxofonista. Unos dicen que por problemas de salud, otros tienen otra versión. Lupe se enfermó, tuvo un problema con sus pulmones, no podía tocar saxofón. Y todavía está con nosotros, pero no trabaja físicamente, pero está con los Tigres del Norte. Lupe nunca se preparó o nunca estuvo listo como los muchachos para lograr lo que han logrado hasta ahora, ¿no? Entonces yo creo que le pesó mucho la fama a Lupe. Ahí fue donde yo creo que no resistió. Al volver, los Tigres del Norte se enfrentan por primera vez con la censura y la desaprobación de su propio público. Lo hicimos para ayudar, entonces salió una crónica que nosotros habíamos lucrado con Entre Carlos y Raúl eran los dueños de un circo. Carlos era el domador, él era el hermano más chico. Raúl el coordinador con hambre de hacerse rico. Este es el primer verso del primer corrido político de los Tigres del Norte. Sus protagonistas, los hermanos Salinas de Gortari. El título del tema, El Circo, el año 1996. Yo hice el corrido del circo por iniciativa propia. Y fue en 95, el 96, por ahí, cuando yo se lo comenté, se lo canté primeramente a un amigo que tengo de Sinaloa, Pepe Cabrera, y me dijo, Jesse, ese corrido está bueno para Tigres, hay que hacérselo llegar. Se hicieron tan influyentes que empezaron a truncar los circos por todos lados, hasta hacerlos fracasar, pa' quedarse con las plazas. El circo. Es la primera vez que nosotros cantamos una historia política. Y es la primera vez que los Tigres del Norte, nosotros como intérpretes, el público
llegó ese tema y llegó justamente en el apogeo de que estaban esos cambios políticos y fuertes de nuestra nación. Se llevó al Departamento de Gobernación, a la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México para que fuera aprobado. Y bueno, pese a eso, cuando al fin decide Tigres grabar el corrido, se hizo una junta entre Compañía de México, de Fonovisa en aquel entonces y Fonovisa de Estados Unidos, y todavía tenían un poco de temor de sacar el tema. En esos años vino la, supuestamente la libertad de expresión, un poco más amplia. ¿En esos años? En esos, bueno. Entonces, nosotros consideramos y las personas que nos rodean el ambiente de compañías y en fin todos los abogados y toda esta gente que los temas se tenían que decir, entonces nosotros pues hicimos esa canción. Y ya sabemos que pues la clase política pues es muy afecta a las represalias, como dicen ahí. Okay. Afortunadamente no ha pasado nada, como que a lo mejor es un escape que ellos mismos dejan que el pueblo diga. Dicen, déjalos que se entretengan ahí. A lo mejor hasta por ahí va la cosa. Sin embargo, fue tan fuerte la influencia del corrido que terminaron programándolo todas las estaciones de radio, tanto en México como en Estados Unidos y en toda la parte de Latinoamérica donde se toca esta clase de música. Y fíjate que la grabamos sin pensar sacarla al mercado. Nosotros lo hicimos para mostrarla, para que la escucharan diferentes gentes. Y de repente todo el mundo dice, pues no, pues es que es la verdad. ¿Por qué no la enseñas a un medio de comunicación y que ellos opinen? ¿No? Si las enseñamos a unos amigos. Y de ahí el tema solo, nosotros no tuvimos que promover para nada. ¿Cuáles fueron? Ya ustedes se encargaron de hacer todo esto. ¿Y nadie les puso un estate ahí? No. Nadie, absolutamente nadie. Estamos completamente seguros al respecto. Buscaron cómo generar polémica en su vida artística y lo lograron hablando de políticos, hablando de ciertos corridos, de historias que todo mundo sabemos y que nada más le faltaba poner nombre y apellido, pero conocíamos perfectamente, que trataron de censurar y al final del día no pudieron. Y ya entrados en la apertura y libertad de expresión en el mundo de la política, por supuesto que el presidente Vicente Fox no se salvó de obtener su propio corrido en el 2001 con La Crónica de un Cambio, de los Tigres del Norte. La Crónica de un Cambio pues es parte de un... pues estamos un pedimento, ¿no? Uh-huh. Ahora ya estás ahí, ahora cumple lo que prometiste, ¿no? Y de repente pues es imposible que cualquier presidente que llegue pueda cambiar en 6 años a una nación en ciertas cosas que queremos cambiar. En el 2004, los Tigres del Norte se interesaron en otro polémico y doloroso tema que afecta desde hace muchos años a la sociedad mexicana, las muertas de Juárez, el cual planeaban hacer un documental, un video y grabar un tema para su próximo disco titulado Pacto de Sangre. Sin embargo, su propuesta no fue bien recibida por los familiares de las víctimas y el proyecto fue cancelado. Y ahí... no sé si son 3 o 4 madres que se quejaron de la canción, que no querían que la canción les recordara a sus hijas o a sus hijos, ¿no? lo que habían sufrido. Y nosotros lo hicimos para ayudar. Entonces salió una crónica que nosotros habíamos lucrado con lo de la muerte de Juárez. Yo creo que más allá de las madres, quienes se oponen son las propias autoridades, porque se muestra a través del corrido su incapacidad de resolver este asunto después de 10 años, yo creo que 10 años. Hubo mano negra, creo yo, porque si alguien tiene que protestar, pues son precisamente las madres de las hijas muertas, ¿no? Entonces, y un estado como, o una ciudad como Ciudad Juárez o el estado de Chihuahua, pues se tienen que unir, y si hay una canción que haga, eleve la voz para que el pueblo ponga atención a eso, yo no lo veo mal. La respuesta es muy sencilla. Juárez sabe la verdad. O se nos quitó lo macho o nos falta dignidad. Y ya viene la oración que él dice, que
dice, la mujer es bendición y madre de la creación. Dice, parió al zar y parió al rey y hasta el mismo Jesucristo lo dio a luz una mujer. Es momento, ciudadano, dice, de cumplir nuestro deber. Si la ley no lo resuelve, lo debemos resolver. En Ciudad Juárez, el presidente municipal de Ciudad Juárez empezó a sacar documentaciones y en el periódico empezamos a leer todo lo que él estaba en contra, que nosotros denigrábamos a las ciudades de Ciudad Juárez y que el turismo se iba a ausentar de la ciudad. Yo creo que en vez de prohibir una canción, debemos de eliminar o erradicar el problema que está sucediendo en Ciudad Juárez, por decir algo. Pero la finalidad de este, de nosotros era que llegara a oídos aquí en México. Uh-huh. Y efectivamente, después de haber salido la canción, se viene esta polémica, entonces la asociación esa de la mujer de Juárez viene a México a hablar con el presidente. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros buscábamos. Con o sin polémica, los Tigres del Norte han sumado en sus más de 30 años de carrera 55 álbumes, más de 500 canciones, 32 millones de copias vendidas, 130 discos de platino, 125 de oro, 14 películas, 12 nominaciones al Grammy y un récord de convocatoria de 200,000 personas en la Arena Deportiva de Los Ángeles, entre muchas otras hazañas. Aún así, dicen ellos, han logrado aprender a lidiar con la seductora pero traicionera fama a través de un arma infalible que siempre los acompaña, la humildad. Yo soy Mónica Garza, les agradezco mucho habernos acompañado. Los espero la próxima semana con más historias engarzadas. Buenas noches. Tienes que sacrificar todo. Una persona que se dedica a la música como nosotros, tienes que saber de antemano que lo primordial es el trabajo. Trabajar para estar ahí donde tú quieres estar. Nunca hice otro trabajo que no sea la música. Y creo que si volvería a nacer y tuviera que hacer esto, yo creo que sin pensarlo, volvería a ser un tipo de honor. Yo quiero agradecer a la gente que nos ha aguantado ya hace los 40 años. A la gente que creía en nosotros, los que nos mandaban tocar desde un principio en las cantinas, en los bares, restaurantes, y siempre nos decían, ustedes échenle para adelante, van a llegar a ser grandes, y qué bueno que no se equivocaron.